Son básicos, son claves, ¿no? No hemos llegado a una buena situación ahora, estamos una victoria, dos derrotas, y bueno, pasa por ganar los partidos que tenemos ahora en casa. Y como dices, el primero ante el líder actual del grupo, un rival sólido, un rival que ha empezado muy bien la competición, tanto su liga doméstica como la europea, y bueno, y que demostró en el partido de ida que es un equipo con muy buenos jugadores, con jugadores que conocemos además, que han jugado varios en Liga CB, y que bueno, pues que hay que hacer muy bien las cosas para ganar el partido. Por supuesto que podemos competir contra cualquier equipo, y bueno, y evidentemente contra ellos lo demostramos en la primera parte. Yo creo que hicimos una muy buena primera parte, creo que íbamos 7 arriba al descanso. Pero bueno, es verdad que arrancamos mal el tercer cuarto, un parcial creo que fue de 15-0, y bueno, pues ellos se vieron arriba, nosotros no terminamos de estar los sólidos que habíamos estado en la primera parte, y bueno, pues al final el correctivo, la desventaja fue amplia de 20 puntos. Evidentemente una diferencia grande, porque bueno, una competición tan corta se mira mucho también el average, entonces bueno, fueron muchos puntos, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en ganar, que es lo que nos interesa, y ya veremos durante el partido en qué situación estamos. Sí, yo en estos dos últimos días de entrenamiento he visto el equipo bien, entrenando con ganas. Yo creo que es algo muy positivo, que pese a no estar jugando bien y no tener las buenas sensaciones que deberíamos en los partidos, el equipo de momento entrenando se mantiene bien, hay muy buen ambiente entre nosotros, nos estamos intentando apoyar los unos a los otros, creo que eso es básico cuando las cosas no funcionan bien, al menos a nivel de resultados, y bueno, pues con ganas de afrontar el partido de mañana y de cambiar un poco la dinámica. Es verdad que yo creo que también el partido del otro día de Gran Canaria, la segunda parte, dimos otra versión, nos quitamos un poco la mochila también de esa ansiedad o esas sensaciones malas que teníamos, y dimos otra cara, y bueno, pues tiene que pasar por engancharnos a esas sensaciones del otro día y jugar al baloncesto, que a veces parece que llevamos eso, una losa encima, y que parece que no sabemos jugar bien, y creo que el equipo tiene mucha gente con calidad, con talento, con experiencia, que sabe jugar, y yo estoy convencido de que va a salir bien.